Desde la ciudad del Espíritu Santo, Ministerio Cámaras del Avivamiento, llevando el mensaje de Dios a las naciones, presenta. Éxodo 14, 13. Amén. Serán leídas bajo la autoridad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El 14 todo lo vamos a leer en coro. Amén. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Dice así: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis. Otra vez: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis. Estaréis. Aleluya. Yo no sé si tú tuviste problemas para llegar a este lugar. Yo no sé si el viento sopló fuerte en tu casa para que tú no vengas a este lugar. Pero contra todo pronóstico y contra todo plan satánico, yo estoy aquí en esta noche y tú también. Y si estamos aquí en esta noche, porque va a caer algo si lo provoca. Yo no sé si tú te atreves a adorar a Dios en esta noche. Yo quiero que provoque la presencia de Dios. No me mires a mí. Yo quiero que tú cierres los ojos. No quiero personas mirándome. No me mires a mí. Ahora concéntrate, Jesús. Concéntrate, Jesús, en esta noche. ¿Dónde está consuelo? Ay, mi alma adora a Dios. Desde que José Luis me dijo a mí que iba a predicar en esta noche, hace meses atrás, yo le decía a Dios: Dios mío, dame la palabra que tú quieres que yo traiga a este pueblo. Y nada, yo iba al monte, yo oraba, yo me tiraba y no me llegaba nada. Había personas que en la iglesia predicaban y yo decía: le voy a quitar el mensaje, yo creo que voy a predicar de eso. Aleluya, mi alma adora a Dios. Pero inmediatamente llegaba a mi casa, otra vez se nublaba todo. Allá yo estaba nerviosa: Dios mío, ¿qué es lo que tú quieres que vaya a pasar mañana en la casa de Dios? Porque esta es casa de Dios aquí. Gloria, ¿cuántos lo creen que esta es casa de Dios? ¿Cuántos lo creen que esta es casa de Dios? Y yo empecé a clamar: Jehová, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tú tienes para tus pruebas? Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, mi alma te alaba. De madrugada cuando estaba durmiendo, gloria al Señor, el Espíritu me despertó y me decía una palabra. Solamente me dijo una palabra: Shady, dile a mi pueblo que me mire a mí. Shady, dile a mi pueblo que me mire a mí. Ay, shaka, talabado, shaka. ¿En qué te estás fijando? ¿En qué tiene la mirada tú? Dice el Señor que ponga su mirada en él. Ay, mi alma adora el nombre de Jesús. Ay, mi alma adora a Dios. Yo te dije que solamente necesito dos personas en esta noche para prendernos aquí. Gloria a Jesús. Oh, mi alma adora a Dios. Es que yo quiero que su presencia sea derramada en esta casa. Yo quiero que su presencia sea derramada aquí. Así que provoque el Espíritu Santo en esta noche. Te vuelvo a decir: no me mire a mí. Mira al Señor en esta noche. Empieza a adorar a Dios. Provoca la presencia de Dios. Provoca la presencia de Dios. Provoca la presencia de Dios. Di un gloria a Dios aunque no te salga de la hacha. Catarraba, que le vence. Di un gloria a Dios en esta noche. Di un gloria a Dios en esta noche. Ay, mi alma adora al que vive, mi alma adora al que vive. Aleluya, gloria a Jesús. Hay poder en su presencia. Gloria al Señor, gloria empieza, gloria a Jesús. Mi alma adora a Dios. Vamos a cantar esta canción. Aleluya. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Gracias, Espíritu Santo. Yo estoy contenta. Gloria al Señor. Mírame a mí, gloria al nombre de Jesús. Mírame a mí, gloria a Jesús. Gloria al Señor. Conocemos la historia de José. Gloria al Señor. José fue un hombre que fue vendido a los egipcios. Gloria al Señor, aleluya. Y cuando fue vendido a los egipcios por sus hermanos, porque le tenían odio, le tenían envidia, gloria a Dios, porque Jacob amaba más a José que a los demás. Ellos le tenían envidia, por lo cual ellos fueron vendidos a los ismaelitas, y los ismaelitas los vendieron a los egipcios. Gloria al Señor.
Gloria a Jesús, conocemos la historia que José llegó hacia el palacio de Egipto. José fue gobernador de Egipto, fue grande en Egipto en aquel tiempo, gloria a Dios. Pero hubo un momento en que José murió y que pasaron los tiempos y el egipcio que se había levantado como gobernador, gloria al Señor, no conocía a José, ni conocía la casa de José, ni conocía quién era el Dios de José. Gloria al Señor. Y cuando ese hombre se levanta y ve que el pueblo de Israel está esparcido sobre el pueblo de Egipto, decide exterminar a los niños que nazcan para que no se siga extendiendo el pueblo de Israel en aquella tierra. Gloria a Jesús, aleluya. Y me encanta que dice el jefe allá, gloria al Señor de los egipcios, que mandó a llamar a las parteras para que cuando ellas le den, aleluya, la asistencia a las israelitas cuando vayan a parir, maten a los varones y a las niñas la dejen viva. Pero qué bueno, gloria al Señor, que cuando Satanás hace un plan, siempre se desbarata y tiene que planear otro. Porque es que no puede con Dios, por más planes que haga con Jehová, nadie puede, gloria a Jesús. Y dice que las parteras tuvieron miedo a Dios, y que cuando una mujer hebrea daba luz, gloria al Señor, ellas no mataban a los niños. Entonces aquel egipcio se dio cuenta de eso, llamó a la partera y le dijo, ¿qué fue lo que pasó? No quedamos en que ustedes tenían que matar a los niños que nacieran de las mujeres hebreas. Y ellas temieron a Jehová y le dijeron, oh Señor mío, lo que pasa es que las egipcias no son tan robustas como estas hebreas. Ya cuando nosotros llegamos, ya han parido ese niño. Gloria a Dios, el Señor hizo bien con ella. Gloria al Señor, y dice que se le multiplicó las bendiciones a esta mujer. Gloria a Jesús. Pero acontecía algo, mis hermanos, que aquí había una persecución. Esa no se le pudo dar, porque él se creyó que las hebreas eran robustas y parían antes de tiempo, gloria a Dios. Y entonces dijo, ahora vamos a echar a todos los niños israelitas, todos los niños hebreos al río, gloria al Señor. Y dice que la mamá de Moisés estaba escondiendo a este niño porque vio que era bello de parecer. Estaba escondiendo al niño por 3 meses, pero ya se le hacía imposible seguir escondiendo al niño, por lo cual preparó una canasta, entró el niño en la canasta y lo metió dentro de un río. Nosotros sabemos que es río, pero en ese tiempo ese río, mis hermanos, quizás tenía cocodrilos, quizás tenía serpientes, anacondas, aleluya, pirañas, pero Jehová estaba en la canasta ahí, pero Jehová estaba con Moisés de este niño, porque cuando un hombre es marcado desde su niñez, Dios se mete por dentro de ese niño. Por eso yo te digo a ti, te estás pasando por un río y estás viendo los cocodrilos que se están pasando por el medio, no lo temas, no lo temas, porque Jehová lo va a detener. Alma, adora a Dios. Y dice que la hermanita de este niño, de Moisés, se quedó mirando la canasta hasta donde iba a llegar. Yo sé que la mamá te estaba confiada de que Dios iba a bendecir a ese niño y que le iba a prosperar en gran manera. Yo sé que Dios, ella se lo entregó a Dios, inmediatamente lo metió al río. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hombre, mientras está metido en prueba, vamos a decir que está bien con Dios. El hombre que no tiene prueba y no está metido al río, que se revise y empiece a buscar de Dios. ¡Oh, gloria al Señor! ¡Aleluya! Dice que la canasta la vieron las hijas. Una hija de Faraón en aquel momento tomó al niño, inmediatamente vio que era un hijo de los hebreos. Lo que me gusta es cómo ella se dio cuenta que ese era un niño de los hebreos. Gloria al Señor. ¿Cómo era que ese era un niño hebreo si nadie se lo dijo? Es que cuando el hombre y la mujer de Dios está sellado con el Espíritu Santo de Dios, oye, el infierno, la tierra, el cielo, las potestades, conoce quién eres tú en el mundo espiritual. Tú no tienes que representarte, yo soy fulano de tal. Jehová va a demostrar quién eres, porque dice la palabra que Él da testimonio, aleluya, a través de nosotros, de Él. Damos testimonio de Jehová con nuestras actitudes y con nuestra forma de ser en el Evangelio. Mi alma adora al que reina por los siglos. Gloria a Jesús. Dice que se lo mandó a la misma madre, porque la niña le dijo, oye, te puedo buscar una nodriza que te cuide al niño y te lo amamanté mientras crece. Sí, está bien, vete, que crezca allí, yo te lo voy a pagar. Cuando ese niño creció, gloria al Señor, dice que lo volvieron a mandar a la casa de egipcios, a los egipcios, gloria a Jesús. Y ella lo prohijo y lo llamó Moisés, porque fue sacado de las aguas.
fue sacado de las aguas. Gloria al nombre de Jesús. Este hombre creció, y cuando creció, el propósito de Dios con Moisés era libertar el pueblo de Dios. El Señor tiene propósitos grandes con nosotros. Estamos aquí porque tenemos propósitos grandes en Dios. Propósitos grandes en Dios. Gloria al Señor, aleluya. Moisés estaba viendo una riña, gloria al Señor, entre un egipcio y un hebreo, que el egipcio estaba maltratando al hebreo, y él agarró y mató al egipcio. Cuando mató al egipcio, gloria al Señor, dice que lo escondió y salió de aquel lugar. Pero al otro día vio a dos hebreos peleando, y cuando lo vio peleando se le acerca y le dice: oye, ¿qué es lo que está pasando con ustedes? Y le responde: ¿serás tú juez de nosotros? Gloria al Señor, ¿acaso vas a hacer con nosotros, gloria al Señor, lo que hiciste con aquel egipcio? Porque hay personas así que estamos dentro del evangelio, y yo estoy haciendo algo por tu causa, y tú estás pensando que estoy haciéndolo en contra tuya. Yo te estoy ayudando a ti, y tú estás pensando que estoy en contra tuya. El Señor nos manda la unidad en este pueblo. Tenemos que mantenernos unidos. Que si Él está en batalla, yo también estoy en batalla. Que si Él está peleando, yo también estoy peleando. Gloria a Jesús, porque tu batalla tiene que ser la mía, y mi batalla tiene que ser la tuya. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Hay personas que aún tú haciéndole el bien está diciendo que tú eres malo. Gloria a Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Y dice que Moisés salió corriendo de aquel lugar, porque ya se había descubierto lo que él había hecho. Gloria a Jesús. Mi alma adora a Dios. Salió corriendo de aquel lugar. Llegó a un lugar. Gloria al Señor. Y encontró unas doncellas allí. Ustedes conocen la historia. Gloria al Señor, que más adelante él se casó con una de esas doncellas. Gloria al nombre de Jesús. Su suegro era Jetro. Y dice que un día, gloria al Señor, estaba él apacentando las ovejas en un lugar, y de repente Moisés está viendo que de lejos había una zarza que estaba ardiendo, y él por dentro se preguntaba: ¿pero por qué esa zarza no se consume? ¿Por qué es que esa zarza no se consume? Hay curiosidad en él, y él camina hacia la zarza, y cuando va hacia la zarza y ve que no se consume, que está llegando, le dice Jehová: Moisés, Moisés, quita los calzados de tus pies, porque el lugar en que estás es santo. El lugar en que estás es santo. Inmediatamente Moisés se quitó los calzados y caminó hacia la presencia. Hay veces que el Señor no hace un llamado, hay veces que el Señor no hace el llamado y estamos aquí, pero Él te dice: escúchame bien, antes de entrar aquí tienes que despojarte del viejo hombre. Antes que entres aquí tienes que despojarte del orgullo. Antes que entre a mi presencia tienes que despojarte de muchas cosas. Tienes que despojarte, porque el lugar en que tú estás es santo. Ay, mi alma adora al que... Yo no sé si tú puedes adorar a Dios en esta noche. Oh, mi alma adora al que vive por los siglos de los siglos. El lugar que estás pisando es santo. Por eso tenemos que despojarnos de lo que nos hace la guerra. Despojarnos, gloria al Señor, de nuestra debilidad, de entregársela a Dios. Porque el lugar donde estamos es santo. Y si Dios nos hizo un llamado para estar aquí, es porque tenemos que andar en santidad. Porque sin santidad nadie le verá. Sin santidad nadie le verá. Y si tú estás aquí, no estás en santidad. Óyeme, no puede entrar a su presencia. ¿Qué es lo que tú estás sintiendo si no estás en santidad? Dios quiere que te despoje. Dios quiere que te despoje, porque Él quiere derramar sobre ti ese fuego del Espíritu Santo. Ay, mi alma adora al que reina por los siglos. Esa fue la ocasión que el Señor utilizó para llamar a Moisés. Y le dice: Moisés, aleluya. Moisés, yo quiero que... Si hay algún líder aquí, o si está Juancito, gloria al Señor. Si está Luis, pasen aquí, gloria al nombre del Señor. Y si no, pase algún líder, gloria a Jesús, aleluya. Mi alma adora a Dios. En ese momento, cuando está allí, que él se despoja, dice que le da miedo de mirar a Dios a la cara. Y baja su cabeza, gloria al Señor, aleluya, en significado de humillación ante Él, ante su majestad. Eres tú, Jehová, yo me inclino ante tu presencia. Yo no soy nada, haz lo que tú quieras hacer conmigo. Heme aquí, yo estoy aquí para que tú te glorifiques en mi vida. Y le dice: ok, Moisés, ¿estás dispuesto a esto? Yo te voy a llevar allá a Egipto y vas a libertar el pueblo de Israel, que está pasando por una servidumbre fuerte. Y yo he escuchado su clamor y me he acordado del pacto que hice con su padre Abraham, con su padre Isaac y con su padre Jacob. Así que yo te envío allá para que ellos sean libertados de los egipcios, para
que se haga el libertado de ese encadenamiento que tienen hace muchos años. Dice aquí: ok, Señor, yo he visto la zarza arder, yo he oído tu voz, yo sé que tu presencia está aquí, yo sé que oye, yo siento una unción poderosa en este lugar. Quizá estaba ayer contento porque estaba hablando con el mismo Dios, pero hay algo que acontece, que cuando seguimos leyendo hay algo que él dice: ay, Señor, ay, Señor. Pero él no estaba emocionado y de repente dice: ay, Señor. ¿Dónde están los muchachos? Gloria a Jesús, aleluya. Gloria al Señor. Agárrame ese espejo, gloria a Jesús. Ay, Señor, quizá Dios ya viene este a decirme sus debilidades. Yo lo estoy llamando a él y ya me dice: ay, Señor. Yo le estoy diciendo que yo voy a estar al frente de él como poderoso gigante, el gran yo soy, y que voy a libertar al pueblo de Egipto a través de él. Y ya viene: ay, Señor. ¿Con qué va a venir Moisés ahora? Y le dice: ay, Señor, es verdad que tú estás aquí, es verdad que yo me despojé, es verdad que yo siento tu presencia, pero es que yo soy tardo para hablar. Mira, Señor, ni siquiera hablando contigo tú me puedes escuchar y soy tartamudo. Manda mejor a mi hermano. Ay, ¿cuántos quejones en la casa de Dios? Jehová no te dio. Tú no te has vuelto con Dios. Tú no estás sintiendo el respaldo de Dios. ¿Cuál es el miedo? Tú no oyes que lo mires a él y que te quites tú, que el que va tú a él. Deja de mirar tus defectos y mira a Dios. Y él sigue insistiendo y dice: ay, Señor, otra vez. Por favor, tengo miedo. Manda a mi hermano a Egipto, yo voy a ir con él. Y dice la Biblia que el Señor se enojó. Pero muchacho, ¿con qué es que tú estás hablando? No es con Jehová, no es con el gran yo soy. Yo te dije que te quites tú y que me ponga a mí. Yo te dije que soy yo que voy a libertar al pueblo de Israel. Tú simplemente eres un vaso, tú no eres Moisés. Tú eres un vaso el cual voy a usar para libertar a mi pueblo. Levanta ese espejo, gloria al Señor. Aleluya. Moisés salió de la zarza que ardía. Esa es representación cuando Dios nos llama. Nos sumergimos inmediatamente a su presencia, a buscar de Dios ahí. Y sentimos de una vez el respaldo del Espíritu Santo en nuestra vida. Y sentimos que el Espíritu Santo se nos metió por dentro. Y sentimos que estamos prendidos en Dios. Yo sé que aquí hay muchos monteros y saben que cuando bajan del monte, gloria al Señor, siente ese respaldo del Espíritu Santo. Yo sé que hay muchas mujeres y hombres de oración que cuando se levantan de rodillas saben de lo que yo le estoy hablando. Gloria al Señor. Y Moisés quizás estaba contento, pero cuando volteó, se vio en el espejo. Gloria al nombre de Jesús. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Pero es que yo soy pequeño y yo no puedo hacer lo que tú me mandas a hacer. Y se sigue mirando al espejo después de salir de una consagración con Dios. Ay, Dios mío, pero es que yo no sé hablar. Ay, Dios mío, es que mis padres son pobres. Ay, Dios mío, es que ya no puedo. Pero dice, déjala, chacataraba. Y escucha la voz de Dios que dice: oye, mírame a mí. Ay, Señor, es que mira, Dios mío, es que yo soy débil. Es que yo no puedo. Es que mira, es que yo me estoy mirando. Es que es esto, es que aquello. Escúchame, Moisés. ¿Tú crees que tú vas a libertar al pueblo de Israel? No. ¿Tú crees que eres tú que vas a tratar con los egipcios? No. Entonces se está equivocando de espejo. Yo te dije que me mire a mí, que no te mire a ti. Así que voltea y mírame a mí, porque soy yo que haré la proeza en tu vida. Hay personas que se están mirando en el espejo cuando Dios te llama. Señor, yo no sé leer la Biblia, pero Dios te dice: cambia de posición porque tienes que mirarme a mí. Señor, yo no puedo ser líder de joven. Señor, yo no puedo estar aquí. Señor, porque mira, yo tengo las cejas nubladas. Te dije que me mire a mí. Cambia de dirección y pon tu mirada en Cristo. Empieza a caminar en fe. Empieza a caminar en fe. Y tú verás cómo las obras se van a hacer en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? El Señor quita nuestras debilidades si le entregamos inmediatamente. Sentimos el llamado de Dios. Si Dios te llamó a ti, no empieces a decir por qué a mí. Así hay muchos amigos. Yo quiero hablar con los amigos. Así hay muchos amigos que cuando le predicamos se ven al espejo y dicen: es que yo tengo muchos problemas. Es que yo tengo que resolver algo en mi casa.
Usted no se ha encontrado con personas así. Oye, tú tienes un llamado terrible, sí, pero cuando el Señor me dé esto y lo otro, porque yo veo que mi esposo está así asado y yo tengo que resolver eso. Es que yo tengo que terminar la universidad, porque si yo me convierto y dejo mi trabajo en la discoteca, entonces no va a haber quien, ay Dios mío, quien me pague la universidad. Te está mirando a ti, gloria al Señor, aleluya. Te está mirando a ti. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si Él te está haciendo el llamado, es porque Él va a suplir. Si Él está haciendo el llamado, corre, 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 corre. Porque es a ti que te quiere usar el Señor. ¿Cuántos levantan su mano y adoran a Dios? Ponte de pie en esta noche. Ponte de pie en esta noche, adora a Dios, aleluya. Los amigos que están aquí, acepten el llamado de salvación en esta noche. Ha sido dura la batalla, ha sido dura la dificultad, pero dice el Señor que vamos a vencer porque Él es que va a pelear, no nosotros. Quitémonos nosotros y pongamos a Dios delante. Deja de mirar tu problema, tu prueba, tu dificultad en esta noche y empieza a mirarlo a Él, empieza a mirarlo a Él, aleluya, todo por Jesús, el dueño de tu vida. Si Él es el dueño de tu vida, entonces tú no tienes posesión de ti, sino la tiene Jesús en tu vida. Así que empieza a provocar su presencia en tu vida, no solamente aquí, en tu habitación, en la iglesia, en el monte, en el trabajo, en la escuela, porque el llamado es para ti. Alabado sea el nombre de Jesús. A su nombre, 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 a Él sea la gloria, a Él, a Él, a Él, a Él sea la gloria, aleluya, a Él sea la gloria. ¿Cuántos dicen que a Él sea la gloria? ¿Cuántos dicen que a Él sea la gloria? Aleluya, aunque se levante el mar, aleluya, levantaremos victoria, gloria al Señor. Levantaremos victoria. Un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Jesús.